Desde el sábado 12 de enero se iniciaron las obras para abrir nuevamente la vía Sevilla-Uribe en el sector de La Cristalina, además del mantenimiento de la vía alterna La Choricera-La Estrella-La María. En el sitio se cuenta con una retroexcavadora, volquetas, cargador y un equipo de expertos para el correcto movimiento del material que está obstaculizando la vía. En este momento estoy en compañía de un conductor del municipio de Sevilla. Buenas tardes y bienvenido a la televisión de la gente. ¿Cuál es su nombre? Edison. Don Edison, cuéntenos cómo ha sido este problema del derrumbe en el municipio de Sevilla. ¿Cómo les afectó a ustedes en el mes de diciembre? Muy mal, nos afectó mucho la crisis económica. Disminuyó el trabajo. Disminuyó el trabajo un 50%. ¿Cuántos turnos? Unos 4 turnos diarios. ¿Qué equivale a cuánto? A 120 mil pesos. ¿Qué está haciendo para guardar el carro? Ahí en La Cristalina, en el lavadero. ¿Es un poco más riesgoso o no hay problema? Más riesgoso para uno, que tiene que pasar el paso malo y el carro sufre ahí. ¿Y usted también tiene que pasar todos los días para Sevilla? Todos los días, de 5 de la mañana a las 8 de la noche. Claro, da miedo. Pasaje se sigue cobrando igualmente. Sí, los perjudicados son los usuarios. Por el transbordo. Hay gente que no quiere viajar con nosotros, con ese motivo. ¿Y en cuanto al combustible, tienen que gastar más? Se consume más combustible. ¿Por qué? Porque hay que rebuscar los pasajeros. ¿Y más o menos cuántos viajes está haciendo al día? Uno, dos. ¿Qué equivalen a cuánto? Por ahí 30 mil pesos. ¿Entonces de esos 30 mil cuánto le quedan a usted? Me quedan 10 mil pesos. ¿En todo un día? Todo un día. De 5 de la mañana a 8 de la noche. Don Edison, muchas gracias. A ustedes. Aún siguen llegando personas provenientes de la vía Panamericana a esta sección de la carretera, en donde se ha visto obstruido el paso a causa del derrumbe, sin saber que no hay salida, como le sucedió al señor Faber Salazar, quien venía procedente del departamento del Cauca. Esta situación lo forzó a devolverse hasta La Choricera para subir al municipio por esta vía alterna. También manifestó que cuando llegó Uribe no había ninguna señalización que lo pusiera al tanto de lo ocurrido. Bueno, y en este momento estoy en compañía de un visitante que llega al municipio pero no sabía que había un derrumbe y que la vía estaba tapada. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Faber. Don Faber, ¿de dónde viene usted? De Popayán. ¿Y cuando usted llegó a Uribe no había ninguna señalización? Nada, no es que yo no sabía nada y pues seguí derecho para acá. ¿Y usted a qué viene? Yo aquí ando, a pasear. ¿Y ahora pues qué va a hacer ya que sé que se encontró aquí con este taponamiento? ¿Cuánto tiempo piensa quedarse? En 15 días. ¿Y cuál es la estrategia que está pensando? ¿Ir hasta La Uribe y dar la vuelta por Caicedonia o qué va a hacer? No, si antes no quería dar la vuelta, otra prueba me metí por acá.